más a Tela Aventura. Aparece la aparición de la Virgencita de Guadalupe. Se festeja el 12 de febrero, pero se festeja hoy por costumbres de la comunidad. La novena de la Virgen de Guadalupe, enseguida lo que es festividades como el día de los festejando los señores de la tercera edad, concursos, coronación de reina, y todas las tradiciones, danzas y todo eso. Y como cada mayordomo, siempre cada año, nosotros con culminamos lo que es nuestro tercer año de mayordomos, y pues el próximo año pues Dios dirá quién es el nuevo. Y sí, así es, nosotros después de esto, bueno, pues finalizamos lo que es nuestra participación como mayordomos, y enseguida pues se le da un refrigerio a la gente. 3 años de mayordomía, para nosotros es el último, nosotros participando como mayordomos. Obvio que vamos a seguir participando como ciudadanos de la comunidad y de la fe católica. Los señores encargados, que son encargados de la iglesia, son los que ellos hacen ellos son los que buscan, nosotros acompañamos, nos hacen una invitación para buscar el nuevo mayordomo. Y sí, la cerita se le entrega al nuevo mayordomo para que él posteriormente mande a hacer la cera y cada año festejen su mayordomía. Pues para nosotros es la aparición de la aparición de nuestra Madre Santísima, Madre de Dios. Y enseguida, bueno, pues nuestra fe grande es la patrona del pueblo. Aparte de ello, bueno, pues Madre de Dios. Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes.